¿Qué tal? Buenas noches, les saludo a Juan Carlos Gutiérrez, gracias por su compañía. Comenzamos esta edición de su noticiero con un caso que Univisión Colorado ha seguido muy de cerca. Un hispano que ya enfrentaba múltiples cargos de delitos graves de robo y falsificación fue acusado por un gran jurado en Denver. Los cargos alegan que Alfonso Carrillo, de 50 años, y Rudy Breda, de 53, vendían propiedades que habían sido embargadas por los bancos a compradores ingenuos, los cuales luego eran forzados a desalojar las viviendas por las autoridades. Al parecer, la mayoría de sus víctimas eran inmigrantes indocumentados. Ambos se enfrentan múltiples cargos por robo y allanamiento y se encuentran detenidos bajo una fianza de $750,000.